Muy buenas tardes, si nos estáis viendo en directo, como siempre, a través de internet, por YouTube, por Facebook. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Hoy no puedo decir un viernes más, ¿por qué? Pues porque es lunes. ¿Y por qué es lunes? Pues porque tenemos hoy un invitado que los viernes, los fines de semana, está pilotando moto. Estamos hablando de Jesús Río, flamante campeón de España de motociclismo en categoría premoto 3. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Oye, ya no te hace falta que te pongamos cojín en la silla, ya tienes una estatura. En fin, yo me acuerdo aquellos años que venías como, no sé, tenías 8 o 9 años y ya andabas corriendo por ahí. Jesús, has vuelto, porque no es la primera vez, a ser campeón de España en la categoría que has corrido esta vez o que te toca por edad, que es la premoto 3. Sí, ya 3 veces campeón de España, la verdad que vamos pasito a pasito, intentando estar entre los campeonatos que de mayor nivel siempre y bueno, la verdad que bastante bien, ya 3, intentaremos ya dar el paso a la European Talent Cup, a intentar ganar la European Talent Cup. Actualmente estás participando en esta carrera que es a nivel mundial, ¿verdad? La European Talent Cup son carreras, pero pertenecen a lo que es el Mundial Junior, ¿no? De chavales, categoría entre 14 y 17 años, que están los mejores de Europa, corren ahí, ¿no? Sí, ahí vamos, ahí está lo mejor de lo mejor. Lo mejor del mundo, ¿no? Ahí estamos, o sea, están los mejores del mundo, que son chavales de eso, de 14 hasta 16, 18 años, depende de cuándo suban a Moto3. Y son los mejores, o sea, hay uno que es campeón de la British Talent Cup, que es otro de Inglaterra, otro que es campeón de la Asian Talent Cup, o sea, ahí están los mejores chavales de una edad hasta la mayoría de edad. ¿Ha resultado fácil este año quedar campeón de España? Tú ya cuando sales con la moto dices, bueno, yo es que ya los campeonatos de España como que casi no me tengo que forzar, o sí, son duros, vienen chavales apretando fuerte. Hombre, la verdad que sí, que siempre son duros, nunca un campeonato va a ser fácil porque los demás van a intentar dar el 200% para ganarte y por eso yo también tenía que dar ese 200% para ganarle y nunca es fácil. Habían chavales de que están corriendo actualmente en ese campeonato, en el Mundial Junior y no ha sido fácil. Lo único que pasa es que entre que yo también he trabajado, me he esforzado y he hecho las cosas más o menos bien, al fin y al cabo he ganado el campeonato 2 carreras antes y al menos más tranquilidad. Más tranquilo. 2 carreras antes de terminar el campeonato y ahora ya te proclamaste campeón de España. Sí, tenía 61 puntos de diferencia, o sea que ya no podían ganarme en esas 2 carreras porque como mucho hay 50 puntos, o sea que el campeonato ya era mío. Jesús, en estas carreras que son del campeonato del Mundial, que estáis con chavales de 14 a 18 años, tú tienes 15 años, estás obteniendo buenos resultados, ¿no? Me parece que has quedado en algún caso por debajo del 10, o el 11, el 12, ¿tú crees que son puestos importantes de cara a este campeonato, a esta Talent Cup, a este Mundial? Sí, bueno, yo en Barcelona quedé cuarto, en esta última carrera he quedado, por ejemplo, séptimo, creo. Ajá. Y la verdad que sí, que siempre intento mantenerme en el top 10, siempre luchando con los de cabeza, pero eso, es como te he dicho, muy difícil porque son los mejores del mundo, ya llevan varios años de experiencia. Yo en mi primer año soy rookie y de momento estoy siendo el mejor rookie que por mi parte y el equipo, la verdad están contentos, pero a seguir luchando para el año que viene ganarlo. A ver, si volvemos la vista atrás, pues yo recuerdo programas aquí en el que pedíamos colaboración y ayuda, pues porque Jesús corría en estos campeonatos de España, corría campeonatos de Europa y bueno, pues a nivel de infraestructura, de moto, de piezas, de mecánico, pues la verdad es que andabas corto. A la fecha de hoy, ¿estás perfectamente a nivel de motos, piezas, mecánicos o quizás todavía tienen? Hay que ayudar un poco más. Hombre, siempre la ayuda es agradecida, nunca sobra, sí. Nunca, porque un campeonato de esto ya te cuesta 80.000 o 100.000 euros la temporada, o sea que nunca sobra el dinero y eso, un campeonato bastante duro y que cuesta mucho. Y el paso siguiente, que cuando yo ya tenga 16,
cuesta el doble más. O sea, que patrocinadores nunca sobran. Nunca sobran. Pero están mejor que antes, a nivel de correr un poco más tranquilo, no tienes problemas de... Yo recuerdo, Jesús, que había veces que no teníais neumáticos. Tenemos neumáticos de seco, como tenga lluvia no tenemos neumáticos de mojado, ¿no? De lluvia. Ahora estás más tranquilo en este tema. El nivel que tenéis todos los que participáis es más o menos el mismo. Yo recuerdo que antes comentábamos, Jesús, que estaban los chavales allí en los boxes con varios mecánicos, con piezas todas las que necesitara, con hoteles, con... Y sin embargo, tú y tu familia, pues teníais que andar en algunos casos en la furgoneta y teníais que andar rapiñando incluso el dinero que te daba tu abuela para cumpleaños para comprar neumáticos. Eso ahora mismo está más... lo que yo estoy diciendo es así, ¿verdad, Jesús? Sí. Eso ahora mismo, por suerte, lo tienes más estabilizado, estás más tranquilo, tu familia, tú, a ese nivel estás más tranquilo. Sí, ya mucho más tranquilo. La verdad que ya tenemos un equipo sólido, un equipo bastante fuerte, sobre todo en el SBK. Y eso es lo que tú dices, antes no podíamos ir a ningún lado ni nada y bueno, todavía seguimos durmiendo o en el camión o en la furgo, o sea, depende. Pero el tema de mecánicos, de moto y todo eso, ya el equipo y la verdad que es un lujo. Sí. Eso a nivel de gente que colabore, empresas de Marbella, de fuera, y el ayuntamiento, que también hablaremos de él porque tiene mucho que ver, ¿no? Ayuntamiento o este filial que es Marca Marbella, ¿verdad? Sí. La verdad que siempre agradecido con todos mis patrocinadores porque sin ellos no podría estar principalmente donde estoy. Y sí, también gracias a Marca Marbella porque ellos son también uno de los que más han aportado en este proyecto. Y espero que de cara a un futuro sigan apoyándome y nada, y seguir escalando hasta que llegue a MotoGP. Eso es lo que esperamos todos. Yo estoy convencido que lo vas a lograr, que vas a correr en MotoGP. Pero bueno, es verdad que los pasitos, como te he dicho, pasito a pasito, ¿no? Como la canción, es complicado y hay que ir rapiñando y hay que ir ganando y hay que meter codo, hay que empujar y ir ganando y en muchos casos con menos posibilidades porque, como bien has dicho, tenéis resuelto el tema de moto, mecánico, pero todavía tenéis que andar económicamente pues durmiendo en el camión o en la furgoneta o haciendo encaje de bolillo con el tema económico. Marca Marbella os proporcionó la moto, el Ayuntamiento de Marbella, Ángeles Muñoz, empujó mucho en este sentido. Y Jesús, esa moto que te dio o que conseguiste por parte de Marca Marbella o del Ayuntamiento, ¿es la misma que tienes este año ahora? ¿Te sirve para el año que viene o cómo está el tema de las motos ahora? No, bueno, esa moto ya hace tiempo que ya, por así decirlo, la utilizo para entrenar, pero que ya no me sirve porque eso fue hace 2 años. Sí. Y ya esa moto ya... Nada. A partir de este año he utilizado otra que es del equipo, que eso el equipo ha cogido y ha puesto una moto nueva, ellos, y me han dicho, bueno, vamos a entrenar, que era el del Campeonato de España, que al final acabé las primeras carreras, segundo, primero y tal, y al final dijeron, bueno, ya que has acabado bien, vamos a acabarlo aún mejor e intentar ya correr todo el campeonato. Pero claro, eso era para entrenar, o sea, sin presión ni nada. Y después la European Talent Cup, que es otra moto totalmente diferente, es una Honda NSF 2,5 de competición, pues otra moto totalmente diferente. Y el equipo también te la pone. Y el equipo también me la pone. Pieza, moto. Hay 3 motos, dos motos operativas y una de pieza, que la utilizo solamente yo para el campeonato y tal. O sea, que podemos decir que es parecido a lo que vemos en televisión, que ya tus carreras las retransmite, ¿no? Dazón, ¿verdad? Sí, o sea, es que eso ya es un campeonato de los más grandes que hay. Lo único que pasa es que son chavales con menos edad de la mayoría de edad. Sí, que no están en Moto 3, Moto 2 ni Moto GP, pero están dentro de lo que es el Mundial y son carreras que retransmite Dazón Televisión, ¿verdad? A nivel deportivo. Ahí estamos, o sea, yo corro en la categoría esa porque no tengo todavía los 16 años para pasar a Moto 3 del campeonato, es el Mundial Junior, porque en ese campeonato corre la European Talent Cup, que es donde estoy corriendo yo, Moto 3 y Moto 2. O sea, ahí está de lo mejor, que después sube al Mundial de los grandes. O sea que sí, más o menos estamos ahí. ¿Cómo te ves? ¿Tú cómo te ves? ¿Tú te ves con condiciones, te ves con ganas, te ves con equipo? ¿O tú tienes tus dudas y dices, no, yo esto lo consigo, yo me veo, yo me subo una moto y esto a esta gente le doy yo para el pelo?
Bueno, siempre está esa mentalidad de tengo que ganar y los demás, por así decirlo, aunque sean los mejores, yo tengo que decir, tengo que ganarles. De alguna forma, tengo que ganar, tengo que buscar el hueco. Y eso, y yo para el año que viene intentaré, o sea, yo daré todo para ganar la European Talent Cup y ya a partir del siguiente año subir a Moto3 y seguir con la misma forma de coger una categoría nueva. El primer año, coger, adaptarte, pero no adaptarte y quedarte el último, adaptarte y hacer algún puesto de los delante y tal. Y el segundo año, coger y ganar. Esa es la mentalidad de ir al ataque y ganarle, aunque los demás tengan más experiencia o sean más grandes, da igual. ¿Y eso significa que no hay problema de tumbar en curvas y de que si hay alguna caída? Yo recuerdo que antes decías que no me puedo ni caer, porque si se me rompe alguna pieza de la moto ya no puedo. Ahora, a ver, dentro de que lo mejor es no caerse, porque lógicamente es lo mejor, pero si se arriesga, pues también hay una posibilidad, ¿verdad? No porque hayan accidentes graves, que normalmente no ocurren, son caídas que pues te quemas, te rozas, te alguna torcedura, pero bueno, hay un riesgo a la hora de tener que arriesgar, porque cuando ya el nivel es tan parecido, ¿no?, entre pilotos y motos, ya es cuestión del que arriesgue un poco más o la valentía y ese riesgo pues también lo tenéis, ¿no?, de poder dañar las motos. El equipo en este caso, oye, tú tira para adelante, tú arriesgas o, Jesús, cuidadito, no vayas a rompernos la moto. No, el equipo, la verdad que ellos dicen que por la moto que no hay problema. Como ya te he dicho antes, teníamos dos motos operativas y una de pieza y demás. Y ellos por su parte dicen de que, hombre, ellos siempre me dicen, no te caigas tal porque, claro, si imagínate que me caigo y ahora me rompo algo. Ah. Eso es lo que ellos en verdad tienen en mente como de preocupación. Pero ellos me dicen, tú ve, haz lo mejor que puedas y da el máximo. Y yo cojo e intento dar siempre el máximo que puedo. ¿Has tenido alguna caída en este en lo que va de año? Sí, bueno, la primera carrera, por ejemplo, cuando era rookie nuevo, iba en los cronos, acabé bien, acabé creo que en el puesto de la general sexto, tercero en mi grupo, era el grupo de los más rápidos, y salí a carrera, iba tercero, iba luchando en mi primera carrera por el podium, y de buena primera vino otro chaval por detrás, se metió por dentro, y se fue largo, y me dio y me tiró, o sea, en ese campeonato todos van así. Eso vemos en televisión que es inevitable, ¿verdad? Hay veces que en las curvas, cuando van las motos que van prácticamente echando chispitas de fuego porque van tocando el suelo, pues siempre hay alguno, cualquier toque, cualquier cosita, pues es al suelo y bueno, igual no hay mucho daño en las motos, ni en los que montáis, pero bueno, pues te rompe la carrera, ¿no? Te parte, pero en fin, es un riesgo que hay cuando se corre en moto a ese nivel, ¿verdad? Claro, es que por eso, nosotros vamos a 57 grados, casi 60 grados, he cogido yo alguna vez o más de 60 grados en una curva, y tú a esa inclinación no piensas que te va a venir otro chaval por dentro y te va a tocar. Y cuando te ocurre eso, pues vas con el codo en el suelo, la cabeza en el suelo, y cuando te tocan la dirección se te cierra, o sea, no hay otra forma. Y eso, pero siempre hay que buscar el hueco e intentar ser lo más rápido. Por curiosidad, estas motos que tienes ahora, que estás corriendo en la Talent Cup, en el Mundial, o la que has corrido y has ganado el Campeonato de España, ¿qué velocidad punta se puede alcanzar con ella? Bueno, en la European Talent Cup creo que he cogido lo máximo 230 más o menos. 230 kilómetros por hora. Sí, y en la Primoto 3 200 y poco, como mucho. La verdad que son rápidas, no tanto, pero son rápidas. Hombre, 230 kilómetros por hora es rapidito, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando vas en un grupo de 10 chavales, no, o sea, vais todos tan iguales de que no notas la diferencia. Parece que vas parado y de repente te encuentras en la curva y dices tú, hostia, tengo que frenar ya. Y vas con la moto descontrolada en la frenada, pero al final la tumbas y la metes. Y cuando vas con todos vas al lado con el resto de chavales que corren, pues parece que no vas rápido, ¿no? Bueno, este va aquí, vamos al lado, pero si miras el cuenta kilómetros, vas a más de 200 kilómetros por hora, que es una cifra importante. Sí. Oye, Jesús, hemos hablado de patrocinadores, que bueno, que te va bien, que nunca vienen de más, que si siguen o que si hay alguno,
que esté interesado o que pueda o que le venga bien, pues las puertas de tu, ¿cómo se llama?, tu stand, tu equipo, tu, claro, están abiertas, ¿verdad?, para sí, quien sí, quiera sí, colaborar. Todo claro, todo primero a mis padres, y ya mis padres se lo comunican al manager, y ya el manager se comunique con los patrocinadores y tal, y ya van hablando de precio, de lo que sea. De todas formas, si hay alguien que vea el programa y quiera, y si no, ahora le vas a dar tu página de Facebook o de Instagram, Instagram, o de, por si quizás por ahí, si no tienen las, nada más que tienen que a M95 si quieren, oye, y aquí le pasan el teléfono del padre, pues para que se ponga en contacto con los managers, con los representantes, y poder echar una mano para que lo antes que pueda, lo antes que se pueda, dentro de lógicamente, pues llevar tus pasos, ¿no? Tienes 15 años, pues estás corriendo donde estás, y cuando cumpla los 16, 17, 18, pues estar corriendo donde tú quieres estar, que son en los mundiales de moto ya, de moto 3, moto 2 o incluso MotoGP, porque vemos que hay chavales que corren con 18 años ya MotoGP. Sí, bueno, ahora con la normativa de las nuevas edades y tal, ya no se podrá o sea, ya no se puede avanzar tan rápido. Ya tenemos que esperar hasta los 18 años para pilotar una moto 3 y ya de ahí ir subiendo, o sea que más o menos ya serán 20 años, 21 años para subir a MotoGP. A MotoGP, vale. Es que antes igual veíamos a chavales con 16 años correr moto 3. Claro. Y con 18 MotoGP, eso ya ha cambiado. Ya ha cambiado, ya con la nueva normativa, vamos. A mí me da igual, porque yo tengo que ir subiendo poco a poco. No soy el típico que coge y de repente, de no saber quién eres, a coger y subirte a una moto 3. Es decir, ¿y este chaval qué ha hecho, qué ha ganado? Por eso yo voy paso a paso, voy ganando todo lo que intento correr, lo gano y eso, y subir poco a poco. Jesús, dentro del mundo del mundial de MotoGP o de Moto 2 o Moto 3, ¿tienes algún referente? ¿Te fijas en alguien? Este piloto me gustaba o me gusta o me fijo en él o me gustaría. ¿Aprendes de ver las carreras del mundial para aprender? ¿O ahí es difícil aprender o sí aprende? ¿Y cuál es tu piloto referente? Hombre, viendo las carreras siempre aprende. De hecho, los pilotos lo que más hacemos es ver carreras. Yo, por ejemplo, antes de una carrera, antes de Aragón, me he visto vídeos de 2019, de cuando corría Izan Guevara, que es un piloto de Moto3 muy rápido, de 2020 y tal, y siempre intentamos eso, ver al más rápido, ver al que lo hace mejor, porque no significa que sea el más rápido y lo hagan mejor, porque hay algunas partes del circuito que se te pueden dar mejor o peor. Y eso, y mi piloto referente es depende de la categoría. Yo, por ejemplo, en Moto 3, yo ahora tengo a Izan Guevara. En Moto 2, pues Pedro Acosta, lo único que pasa es que se le va muchas veces o todavía no llega, no tiene tanta experiencia y no lo controla bien las situaciones, se cae yendo primero o cosas así, pero yo creo que de aquí a un par de añitos, un año más, yo creo que ya controla las situaciones. Y de MotoGP, Márquez, porque después de lo que ha tenido y volver tan fuerte, haciendo una pole, quedando quinto, quedando cuarto, es increíble. Es un riesgo, ¿verdad? Los accidentes en moto son un riesgo, pero también es verdad que los chavales o los que corréis, los que corrí en moto, pues parece que estáis hechos como de plastilina, ¿no? Te parte un dedo, te lo dobla, te lo pone y al poco tiempo está ya como si no hubiera pasado, como si no hubiera pasado nada. Igual tienen 200.000 tornillos, 40 roturas, tiene no sé qué, pero se caen al suelo, se levantan, ponen en pie la moto, cuando otra persona normal se cae y dice, Dios mío, que estoy a curarme. Y ustedes, no, ustedes lo que queréis es levantar la moto y seguir corriendo. Claro, de hecho yo cuando me partí el húmero y me fisuré la clavícula por dos partes, yo cuando me caí en ese circuito, me partí el húmero, después me fisuré la clavícula y lo primero que pensé fue levantarme y coger la moto. Claro, ya cuando la levanté la moto, otra vez tuve que tumbarla porque noté como un gran pinchazo en el húmero y en la clavícula. Y cuando me llevó mi padre al médico y tal, yo lo que estaba preocupado era de que me dijera de que no iba a correr hasta nuevo aviso. Y claro, y yo no lloré ni nada. Ahora, cuando me dijeron, no puedes correr moto hasta tal día, digo yo, hostia, no puede ser. Y ahí sí que fue cuando ya me vine abajo y tal, pero el campeonato empezó justo la semana siguiente que me recuperé del húmero.
y estaba con un cabestrillo hasta la semana anterior. O sea, y llegar sin entrenar ni nada, llegar a la primera carrera, me falló una cosa de la moto, quedé segundo, y en la siguiente carrera, que fue en ese mismo fin de semana, coger y ganar. Y así ya todo el campeonato, pum, pum, machacando. Y el húmero que se vaya curando como pueda. Y el húmero que se vaya curando, de hecho hay muchas veces que ya lo tengo recuperado totalmente, pero es como que dices, voy a tener un poco de cuidado a lo mejor a levantar peso con el brazo derecho o cualquier cosa, porque dices, no me fío, ahí estamos, no me fío de que se vuelva a romper o se abra una grieta o lo que sea, digo, mejor no. Jesús, patrocinador, hemos dicho que todo el que esté dispuesto tenga, estamos hablando de un chaval, de un motociclista que ha quedado, son tres veces ya campeón de España y que está corriendo la Talent Cup, que es son carreras del Mundial, todos los chavales, los mejores del mundo entre 14 y 18 años, pues bueno, pues tiene muchas posibilidades, muchas, que en 2-3 años pueda estar ya corriendo los Mundiales de Moto 3, de Moto 2, incluso llegar a la Moto GP, que es el sumo, es lo más alto. Así que sí, nosotros aquí en M95 siempre lo hacemos, con Jesús y con quien le haga falta. Pues si hay que echar una manita y si hay que ayudar y hay que arrimar el hombro, pues cuanto más medios tenga, pues más tranquilo estará y mejor se trabaja, y tu familia, tu padre y tu madre, pues también estarán un poquito más tranquilos. Y el ayuntamiento, y Ángeles Muñoz, la alcaldesa, que ¿cómo se porta? Muy bien, es la que mejor se porta, la verdad, con nosotros, es un encanto. Yo siempre lo digo, para mí es como una segunda madre, porque me trata como su hijo y la verdad que le tengo mucho afecto, mucho cariño. Y vamos, es súper buena conmigo, siempre apoyándome desde las redes, aunque no pueda venir, siempre apoyándome. Y eso es como una segunda madre para mí. Está pendiente a los resultados, te pregunta cada vez que siempre te ve, cómo va lo otro, qué necesitan, qué te podemos ayudar, siempre, ¿no? Siempre, siempre. Cada vez que voy a alguna gala o lo que sea, hay mi niño, tal, y empieza a hablar conmigo y empezamos a hablar súper bien. Bueno, pues interesante tener ayuda también, como no, del ayuntamiento, que es verdad que no solo con Jesús Ríos, sino con todos los chavales, todos los deportistas de Marbella y lógicamente, pues los que destaquen, los que despunten en algún tipo de especialidad, en este caso la moto, o si tenemos alguien de golf o de tenis, pues se vuelcan con ellos, y también está ahí Marca Marbella, que ayuda y colabora también a todo esto, digamos, deportistas de élite, ¿no? Que sobresalen un poco por encima de los demás. Jesús, ¿qué se nos queda? ¿Qué se nos queda? Decir que la cuando termina, a ver, esta semana. Claro, ¿por qué estamos aquí un lunes? Pues porque Jesús se va los jueves y está de jueves a domingo. El martes tengo instituto, voy al instituto y el miércoles ya me voy. El miércoles por la mañana, porque empiezan los entrenamientos el miércoles por la mañana. Vamos, entre el viaje y todo, llegamos el miércoles por la tarde-noche, montamos la furgoneta o el camión, descargamos con el equipo y ya el jueves pues empiezan los entrenos. ¿Dónde es la próxima carrera? Bueno, la próxima carrera va a ser en Jerez. Yo voy a ir para en verdad la gala, los trofeos y tal, que como yo ya he sido campeón, me lo van a dar los trofeos, el diploma, y tengo que ir allí solamente para hacer actos de presencia. Y aparte, como hay otro chaval que corre conmigo en mi mismo equipo, que también puede ser campeón de España en esa carrera, pues intentar ayudarle de alguna categoría, forma. Sí, de él corre en Moto 4, yo corría en pre, y eso, para ayudarle de alguna forma, darle algún consejo. Pero tú ya no tienes que correr este fin de semana. Que va, que va. Y la última ha sido en Aragón, este último fin de semana, ¿no? Sí, eso ha sido el Mundial Junior. Yo el Campeonato de España, la última fue en Navarra, que quedé primero, o sea, quedé segundo en la primera y primero en la segunda, y ya a partir de ahí ya me libré del campeonato y ya lo gané. Y ahora ya dedicado a la Talent Cup, a esta carrera que son del Mundial. Claro, a la Talent Cup y a la pretemporada y a los estudios, que ya es lo que me queda. Por cierto, ¿los estudios cómo van, Jesús? Bien, bien, la verdad que con los profesores hablando y tal, pues me ponen los deberes por Classroom y yo lo hago pues, el fin de semana. De hecho, hoy he tenido nada más que levantarme a las 10, 11, porque ayer vinimos a las 3 de la mañana. Y le digo a mis padres, yo no estoy para ir al instituto el lunes, después de venir a las 3 de la mañana, levantarme a las 6, no, yo le dije, vamos a ver, yo voy a hacer
Yo voy a ir allí, yo puedo ir allí, pero ¿para qué si voy a estar medio dormido? Para eso me quedo en la casa y hago los deberes que me han mandado hoy, por ejemplo. Ya los he hecho todos, ya no tengo deberes para mañana y ya mañana cojo, llego allí, entrego los deberes de toda la semana y ya pues que lo vayan revisando y tal. ¿Se te va quedando algún curso atrás o vas bien con las notas y pasando curso a curso con tu edad? Sí, yo voy en cuarto de la ESO ahora, yo voy todo bien, todo para adelante y no tengo ninguna asignatura atrasada de tercero ni segundo, o sea que todo yendo para adelante y bien, toda aprobada, con notable, bien, o sea que... ¿Y en qué instituto estás, Jesús? Yo en el IES Dunas de la Chapa. Ah, en Dunas de la Chapa. Sí. Muy bien. Te vas de... porque tú vives por aquí, tú vives... no vives en Las Chapas, ¿no? Yo sí, yo vivo en Las Chapas. La zona de Bello Horizonte, no vives en Las Chapas. Pero te viene estupendamente, lo tienes allí cerquita. Claro. Muy bien. Oye, pues Jesús, lo dicho, felicitarte por ese campeonato de España, que ya es el tercero, es que ya ha ganado tres campeonatos de España, tiene 15 años, tres campeonatos de España. Claro, si ustedes os metéis en Facebook, en YouTube, en M95 y veis viendo alguno de estos programas, si os apetece, pues veréis programas que le hemos hecho a Jesús Río, cuando teníamos que ponerle dos cojines en la silla porque no se veía y las piernas no le llegaban al suelo, y ya corría en moto. O sea, yo creo que corría en moto desde que tenía 6 o 7 años. Pero ya a nivel de ganar carreras y campeonatos, pues no sé, 8 o 9 años ya andaba. A los 8 años ya empecé a ganar y tal, empecé a competir y ya a los 9 gané mi primer campeonato y ya así empezar a ganar y cada vez crecía más la intención de ganar. Ya. Oye, en el tema del instituto, ¿y el inglés cómo lo llevas? Bien. El inglés tienes que machacarte, sí, porque sí, vemos sí. Que todos los que corren en motos, cuando termina la carrera, las preguntas y todo el tema este, normalmente en inglés. Claro, yo por ejemplo, yo allí, los pilotos de la European Talent Cup, la mayoría no son de España. O sea, la mayoría son italianos, ingleses, que sea alemanes. Y claro, casi todos nos comunicamos con el inglés o si son italianos, normalmente español. Pero con los ingleses nos tenemos que comunicar en inglés y es la única forma. Así que ahí tienes que apretar un poquito más de la cuerda. Bueno, el inglés lo tienes que llevar a rajatabla, vamos. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, Jesús, como decía antes, felicitarte por ese tercer campeonato de España. Estoy convencido que si no este año que estás ahí, de aquí andas bien, la cabeza bien amueblada, corro el primer año en la Talent Cup, ¿sí? Voy viendo, voy cogiendo experiencia, voy quedando en algunos puestos buenos, pero el año que viene quiero ganar, quiero claro. Ser el campeón. Y ese paso que me vaya llevando al final a lo que todos esperamos que sea correr el campeonato del mundo, pues ya sea Moto 3, que es la primera, Moto 2, y luego estoy convencido que va a llegar y lo veremos en su río en MotoGP. Porque valor tiene, agallas tiene, que parece que no, pero es muy importante. Tiene una familia que lo apoya desde que empezó en esto a muerte y te lo merece. Así que Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti. Muchas gracias y mucha suerte en las próximas carreras y sobre todo, no te caigas, arriesga, pero sin caerte. Oye, gracias al equipo y a toda la gente que te está apoyando, a los colaboradores y al Ayuntamiento de Marbella, Ángeles Muñoz también. Siempre agradecido. Muchas gracias, Jesús. Y a vosotros, esperando que os haya gustado este programa de deporte, de motociclismo, con un chaval de aquí, de Marbella, que vive en Las Chapas y que ha sido 3 veces campeón de España y que es una maravilla verlo correr en moto, pues nos despedimos hasta, en este caso, sí, el próximo viernes. Chao, nos vemos.